¿Esto? Sí, venga, esto, esto mismo. Hasta aquí. Le voy a dar al botón derecho, copiar. ¿Y eso lo tengo copiado yo? ¿Has quitado tú? Aquí están los últimos archivos que se han copiado, ¿vale? ¿Vale? Es que se han abierto. El otro no. Le doy a pegar. Si le doy a pegar, tal cual, me lo pega con enlaces y formato. ¿Vale? No quiero. Yo quiero pegar nada más que lo que yo quiero. Texto sin formato. Muy bien. Me pega el texto, pero sin ningún formato. Y tampoco me pega las fotos. Antes me ha pegado las fotos. Cuando le doy a pegar normal, me lo pega todo. Si pego solo texto sin formato, no me pega nada más. Las cuatro cosillas que hay que hacer. ¿El qué? Cuando vas a pegar el texto. Ahora selecciono. Voy a dar a justificar. Voy a poner un poquito de sangría. Interlineado 1,5. Y voy a empezar a borrar. ¿Por qué borro eso? Venía de la página web. Bueno, vamos a hacer una lista, ¿vale? ¿Vale? Aquí al final había una lista. Esta lista, ¿vale? ¿Vale? Está ya los números puestos, pero si nosotros tenemos que hacer una lista, no tenemos que escribir los números. Le damos a este botón que es numeración y automáticamente sale el número. ¿Vale? Ya puedo poner la lista. Le doy a intro. ¿Qué es lo que hay? Le doy a intro. Porque hay algo y no más bien nada. Cada vez que le doy a intro, me sale un numerito. ¿Vale? Y ya está. No tengo que escribir número, ni poner sangría, ni nada. Simplemente ir escribiendo. Patatas. Zanahorias. Fanta. ¿Vale? Esto es una lista numerada. Puedo hacer una lista sin números. Algunos filósofos famosos son. Dos puntos. Le doy a intro. Y ahora le doy aquí a viñetas. ¿Vale? Viñeta, me muero una viñeta, un circulito, y ya escribo lo que quiera. Kant. Platón. Aristóteles. Hume. ¿Cómo era este español? Tan famoso. ¿Se ha muerto? No. Descartes y... ¿Te acuerdas de alguno? Hay alguno alemán, pero no...
Estoy pensando en alguna así. Kierkegaard. Que creo que se escribe así. Que salía cuando salió un camino cansado hablaban de Kierkegaard. Vale. Listas con números, listas con viñetas, pero esto es muy poco. Yo quiero un poquito más. Quiero, por ejemplo, que en vez de salir números, salgan letras. ¿Vale? ¿Qué hago? Jugadores de baloncesto. Por ejemplo. Le doy a intro. Si le doy aquí, me salen números. ¿Vale? Puedo cambiar la numeración accediendo al menú a más opciones. Formato, numeración y viñeta. Y me sale una ventana. Con todas las opciones que tengo de numeración. Aquí tengo números con puntos, números con paréntesis, números romanos. Letras mayúsculas con punto, letras con paréntesis, letras con punto. ¿Vale? ¿A cuál le doy? Letra mayúscula. Por ejemplo, le doy a aceptar y me lo cambia. Larry Bird. Magic Johnson. Michael Jordan. Isaiah Thomas. Kareem Abdul-Jabbar. He visto una lista aquí. Con las viñetas, una lista de algo. Lista de tortillas. Vale. Yo no sé mucho de cocina. Yo tampoco. Si le doy a la viñeta, me sale esa viñeta. Si le doy a formato, numeración y viñetas. Tienes un montón. Pero a mí me resultan personalizar. Porque estaba aquí en números y viñetas. Personalizar. Tengo más todavía. Pero no me gusta. Le voy a dar imagen. Y tienes ahí el centro y la madre. ¿Vale? Pero tampoco me gustan. Imagínate que no me gusta ninguna de las que hay ahí. ¿Vale? Podría poner esta, por ejemplo. Si me sale esa, le voy a aceptar. Lista de tortillas de patatas. Tortilla francesa. Tortilla de espárragos. Tortilla. ¿Cuál? Sí. Cuando termine una página, salta la siguiente. Ya está. Si le doy a intro, me sale otra viñeta. Si le vuelvo a dar, se acabó la lista. ¿Vale? Y si quiero meterlo más en la lista, le doy a la última, le doy a intro. Y sigo escribiendo. ¿Cómo? Una. Y conforme le vas dando a intro, van saliendo. No. Hasta que si le doy a intro, sale otra. Si le doy otra vez, ya no sale. Tienes que picar aquí y darle intro, ¿no? No tengo que picar. Simplemente sigo escribiendo. En vez de escribir nada, le doy a intro. Fuera. Pero no me gusta ninguna de las que he puesto. Voy a buscar en internet. Y me voy a descargar una imagen y la voy a poner de viñeta. ¿Vale? Viñetas para Word. Por ejemplo. Fíjate si hay páginas. Mira.
Te puedes, descargar todo eso, para, ponerlo en tu web, en tus documentos, o ese. Sí, lo es. Lo es. No, no, nadie, necesita tanto. Como que no, hombre. Venga, venga. Vamos a buscar, logo, NBA. Por ejemplo, Y vamos a, poner esto, de, viñeta. Botón, derecho, guardar, imagen. ¿Cómo? Se guardará, en imágenes. Voy a guardar en otra, carpeta. Voy a crear una, carpeta que, se llame ahí en documentos, viñetas, que se ordena y ahora me voy al documento, y digo mira a esta, gente lo selecciono y le digo formato, numeración, viñetas. Le digo, quiero viñetas, pero no quiero ninguna de las que, me pones ahí. Quiero una, imagen y además, quiero, importarla yo. Es decir, traérmela de, fuera. ¿Vale? La he guardado, aquí. Le doy. Y es, lo, mismo, pero no, pero es, no es igual. Queda más, chuli. Si hago la letra más grande, la viñeta se hace más grande.